Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su curso virtual de Derecho Laboral 2 dentro de su preparación de examen técnico profesional, área pública, específicamente el curso de Derecho Laboral. Esta semana tocaría la semana 10. Estamos a 2 semanas de finalizar el contenido para su segundo examen parcial y dentro de 3 semanas estarán ustedes sustentando o presentando su segundo examen parcial. El tema de la semana que veremos hoy es el proceso colectivo de trabajo, la competencia en los conflictos colectivos de trabajo y las partes que se involucran en ese proceso colectivo. Las disculpas del caso siempre por los minutitos de atraso, pero pues tengo un curso antes y a veces pues la clase se me extiende un poquito por la cantidad de información que se debe proporcionar. Pero, pues en la medida de lo posible, tratamos de no pasarnos de 5 minutos para que ustedes puedan tener esa mayor disponibilidad de tiempo. Objetivo de la clase. A través del desarrollo de la presente disertación en clase, se pretende dejar establecido como punto de partida para profundizar en su estudio lo concerniente al proceso colectivo de trabajo, sus generalidades, el órgano jurisdiccional que es competente para conocer dichos asuntos, así como las partes que intervienen en este tipo de proceso. Para los que ya almorzaron, están terminando de almorzar, pues sé que lo pesado a la hora nos hace un poquito cansado o complicado el tema. Tienen la posibilidad de tomarse su cafecito, su agüita fría, su agua pura, pues pueden proceder. Igual la clase, si no la ven desde el inicio, la encuentran ustedes en la plataforma del aula. El término conflicto deriva del latín conflictus, el cual tiene su origen en la palabra confligere, que implicaba entonces combatir, luchar o pelear. El conflicto dentro del ámbito laboral implica entonces generar esa lucha de clases en virtud de los intereses opuestos que existen entre ellas, es decir, entre las clases. ¿Pero qué lucha de clases se refiere? No son clases sociales, por decirlo de alguna forma. Es la clase trabajadora contra el patrón. Esa lucha de clases, ese conflicto, esas diferencias que existen son las que motivan ese conflicto y por eso existe un proceso para darle solución a esa situación. Este tipo de conflictos pretenden el predominio de la opinión, es decir, somos los trabajadores y queremos ganar, queremos dominar al patrono y por eso vamos a entrar en esa lucha. También implica entonces el predominio de la conveniencia, es decir, qué nos conviene a nosotros, qué parte del derecho podemos exigir, qué es lo que podemos pelear, qué es lo que queremos nosotros ganar. Porque no solo por luchar, tenemos que tener no solo ese poder de convencer o de derrotar a nuestra contraparte, sino de exigirle cumplimiento de un derecho que estamos nosotros pretendiendo. Pero tiene que ser un derecho también realista con la capacidad de la otra parte. No solo vamos a pedir por pedir, por eso se establece esa conveniencia del derecho. ¿Nos conviene ganar medio día más de asueto para Semana Santa? No salir miércoles al mediodía, sino que todo el miércoles de descanso. Es una lucha que vamos a hacer. Queremos dominar al patrono, queremos derrotarlo para que de este miércoles en adelante o del próximo año, todos los miércoles santos, ya sean derechos logrados por nuestra lucha. Los conflictos de trabajo se originan en una diferencia que se produce entre las partes, debiendo existir una causa y que ésta transforme la situación a cuestiones de hecho, por la negativa o resistencia de una ante la otra. Este puede ser de corta duración, porque una de las partes accede a la presión, o bien que exista un acuerdo parcial y una serie de propuestas para lograr ese consenso respecto de los otros. Esa negociación, ¿se puede evitar o terminar ese conflicto una vez haya surgido por una negociación, por una serie de propuestas?
que de ser aceptadas van a lograr plasmar un acuerdo y finalizar el conflicto. Para entender el porqué de la necesidad de las normas del derecho colectivo, debemos entonces retroceder un poco a su inicio, es decir, ¿qué es el derecho colectivo? A través de la historia del derecho del trabajo, los trabajadores se vieron en la necesidad de agruparse para poder exigir sus derechos, toda vez que de manera individual eran aislados o no eran escuchados en cuanto a la lucha en la exigencia de sus derechos. Estas agrupaciones surgieron inicialmente como coaliciones, asociaciones o sindicatos, y derivado de los avances tecnológicos, así como el hecho de que los trabajadores tuvieron que transformarse de hacer un trabajo doméstico o poco especializado a realizar labores con mayor grado de especialidad o complejidad, fue necesario entonces regular nuevas condiciones de trabajo y de esa manera evitar el abuso cometido por parte del patrón. Si yo me tengo que especializar, si yo tengo que estudiar, si yo me tengo que tecnificar, tengo que transformar en mi preparación para ya no hacer un trabajo doméstico o poco especializado porque el trabajo que desempeño requiere ese conocimiento, debo de fijar entonces nuevas condiciones de trabajo. Pero si las hago yo en lo individual, no voy a ser escuchado. Entonces, agrupémonos. Formemos una coalición. Somos trabajadores con mismo interés. Formemos una asociación. Recuerden ustedes que antes las asociaciones de trabajadores o sindicatos no eran permitidos, era incluso castigado. A través de la historia que el sindicato llegó a ser lo que en su momento pretendía como ideal, que era promover cuestiones de estudio y mejora para el trabajador y no solo para ciertos grupitos como ocurre en muchos lugares. Y por eso se luchó para lograr ser reconocidas esas asociaciones o grupos gremiales, esas coaliciones o sindicatos. Con el surgimiento de estas agrupaciones o asociaciones de trabajadores, se tuvo que regular también la existencia de estas, así como sus funciones y atribuciones. Es decir, ¿qué función va a tener esta asociación o este grupo de trabajadores? ¿Qué atribuciones va a tener? Toda vez que la finalidad de las mismas es la de defender los intereses profesionales de aquellas personas trabajadoras que representan, así como los conflictos que puedan surgir de las mismas y la solución de estos conflictos, incluso si el Estado debe o no debe intervenir para la solución de esos conflictos. Fue así entonces que surgieron las normas del derecho colectivo del trabajo, el cual contempla las relaciones colectivas. No privilegia al trabajador de forma individual, sino al grupo de trabajadores coaligados, agrupados, asociados o sindicalizados, y que expresa a través de un grupito de personas o de una cantidad de personas mínima el interés de la colectividad de trabajadores. El sindicato actúa a través de su comité ejecutivo. ¿Quiénes lo conforman? Aproximadamente de 3 a 5 personas. Son ellos los que llevan la voz de la colectividad, del resto de los trabajadores, para lograr ese beneficio, para lograr esa lucha, para vencer en esa lucha. Tiene como base entonces a las agrupaciones o asociaciones profesionales, estén o no debidamente organizadas, siempre y cuando actúen en unión y en defensa del interés colectivo. Recuerden que un grupo coaligado no necesariamente está organizado, no está debidamente reconocido. Diferencia de un sindicato que sí tiene personalidad o personería, perdón, y que puede actuar en nombre de resto. En el grupo coaligado se debe de nombrar a quienes van a actuar, a quienes van a ser los voceros, solo por cuestión de orden, de llevar una línea de orden, porque si no todo el mundo va a querer hablar y eso pues es imposible.
¿Y qué es lo que defienden ambos grupos entonces? No solo la unión, porque la unión hace la fuerza, como dicen muchas de estas agrupaciones, sino la defensa del interés colectivo, es decir, el interés que tenemos todos como trabajadores, vamos a defender todos. Pero este grupo va a ser el representante de la mayoría. Las asociaciones profesionales entonces persiguen corregir esa inferioridad económica que impiden al trabajador contratar con un pie de igualdad con el empleador. Es decir, ser más equitativos. Exigir un poco más del patrono, un poco más de salario, un poco menos de jornadas extensivas de trabajo, un poco menos de jornadas agotadoras, equipo para poder trabajar, materiales, equipo de protección, derecho a la salud, todo en una situación de mayor igualdad. Para ello, entonces, utiliza básicamente dos instrumentos. El contrato colectivo de trabajo, cuando es más que el instrumento de composición pacífica del conflicto de intereses colectivos, y la huelga, como instrumento o medio de lucha al que se contrapone el cierre o el paro por parte del patrón. ¿Cuáles son los instrumentos de un proceso colectivo entonces? El contrato colectivo, que es una composición pacífica porque esto lo negociamos de buena forma, ¿sí? Establecimos las reuniones, qué iba a ser el contrato colectivo, qué condiciones iban a plasmarse, qué situaciones iban a reconocerse, pero se hizo en forma pacífica. Y el otro ya es la huelga, que esta, pues obviamente es, no porque se entre en un conflicto directo y vamos a pelear y darnos a golpes, no. También es pacífica, pero ya implica suspensiones de actividades, de labores, disminución de labores, implica un proceso para que sea declarada justa, sea declarada legal, para poder ejercer esa lucha o formular esa lucha. Las coaliciones y las asociaciones profesionales constituyen, pues, las instituciones fundamentales del derecho colectivo de trabajo, y la base de ese derecho está formada por los convenios colectivos, los conflictos colectivos y los medios de solución de estos conflictos. Como instrumentos, entonces, de un proceso colectivo de trabajo, tenemos el contrato colectivo de trabajo y la huelga. Como instituciones, como partes que comparecen o que se enfrentan a ese proceso colectivo, tenemos las coaliciones y las asociaciones profesionales, es decir, los sindicatos. Y como base para solventar o para dirimir o para entrar en ese proceso colectivo, tenemos los convenios colectivos, los conflictos colectivos y los medios de solución de esos conflictos. Por disposición de la ley, el proceso colectivo de trabajo es de derecho público, su naturaleza es de derecho público. Es un derecho frente al empresario o patrono y al Estado. ¿Por qué? Porque limita la intervención de este y de las asociaciones profesionales. El Estado va a intervenir, porque la huelga la tiene que declarar un juez, un órgano jurisdiccional. El contrato colectivo, recuerden ustedes que también remite una copia a la Inspección General de Trabajo. Las asociaciones profesionales deben de ser reconocidas, y quien las reconoce, el Ministerio de Trabajo. Los convenios colectivos, los conflictos y los medios de solución de estos son la base para este tipo de procesos. Entonces, sí hay una intervención del Estado, sí es una lucha frente al empresario, y por lo mismo, para poder solucionarla, el Estado debe intervenir de alguna forma, y esto le otorga al proceso colectivo
su naturaleza de derecho público. Derecho colectivo y sus características. El derecho colectivo atañe a grupos sociales. Al estar inspirado en la escuela sociológica, que reconoce la existencia de grupos sociales, procura entonces proteger a los grupos de trabajadores. Recuérdense ustedes que dijimos que era una lucha de clases, pero no clases sociales como tal. Pobre, media pobre, media, media alta, media baja, rico, millonario y demás. No, aquí son grupos sociales, patronos, trabajadores. Y obviamente los trabajadores casi siempre vamos a estar en una escala social más abajo del patrón. Porque si no, no trabajáramos, si no tenemos necesidad de trabajo, porque somos millonarios, porque somos empresarios, nuestra función, nuestra labor en una empresa, en una sociedad va a ser distinta. Vamos a tener a nuestra disposición trabajadores para poder mantener esa empresa o esa sociedad. Distinto es si somos trabajadores, porque ahí sí tenemos que trabajar para patrono, para alguien más. Recuerden ustedes cuáles son los requisitos del contrato. Constituye un correctivo de la situación de inferioridad. ¿Por qué? Porque persigue lograr ese equilibrio entre ambas clases o grupos sociales a colocarlos en una situación de igualdad para regular las condiciones del contrato de trabajo. Es decir, o subimos como trabajadores o baja el patrono, pero nos ponemos de alguna manera en una posición de igualdad para hacer ver al patrono nuestras carencias, nuestras deficiencias, nuestra lucha justa, el derecho que nos asiste, y que esto nos va a permitir entonces regular esas condiciones en un contrato de trabajo. Eso es lo que se pretende. Por eso dice, es un correctivo. Vamos a corregir esa diferencia que hay. Si estamos así, vamos a disminuir. Cada vez que podamos, vamos a ir disminuyendo. La tercera situación o característica es que acepta la licitud del empleo de medios de acción directa. Es decir, esos medios de acción directa, como la huelga, son aceptados. Pero tienen que ser lícitos, es decir, una huelga legal, legalmente declarada, habiendo cumplido con el trámite, los requisitos que exige para que el juez de trabajo la declare legal. Siguiente característica, procura la solución pacífica de los conflictos de intereses colectivos. Eso es lo que procura. Iniciamos con cuestiones, pláticas, acuerdos, y si no se logra, pues ya tomamos medidas de hecho como la huelga. Pero procura primero esa solución pacífica. Siguiente característica. Reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho como serían los convenios colectivos. No todas las entidades tienen pactos colectivos. No todas las entidades tienen o han pasado por un conflicto colectivo, sino que simplemente han alcanzado un convenio, han alcanzado un acuerdo entre patrón y trabajador, y es colectivo, ¿por qué? Porque agarra a todos los trabajadores ese beneficio, ese derecho que se plasma en ese convenio, aplica para todos por igual, sean o no pertenecientes a una asociación profesional como sindicato, sean o no parte del grupo de trabajadores coaligados. No, aquí el beneficio es para todos. Y por eso se toma o se considera como una fuente del derecho. Porque el derecho no tiene exclusión, el derecho no excluye a nadie. Ante el derecho, según la Constitución, todos somos iguales. Siguiente característica. Garantiza la libertad al facilitar la unión de los hombres frente a las fuerzas económicas. Los mantiene independientes sin poder ser aislados. Dicha libertad se tiene también frente al Estado. ¿Cómo facilita la unión de los hombres frente a las fuerzas económicas? La libertad de sindicalizarse, de asociarse libremente, derecho constitucional. Está plasmado en la Constitución, nos podemos asociar.
No necesariamente un sindicato, puede ser un grupo coligado. Estamos uniendo hombres en términos general, no porque solo sea género masculino, porque hombres en términos de humanidad. Frente a las fuerzas económicas, ¿de quién? Del patrono. Nos mantiene independientes y poder ser aislados. No nos van a excluir, pero sí nos van a escuchar. Y nos mantiene independientes. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la colectividad la que debe prevalecer y no la voluntad del patrono o grupo de patronos que se pueda ver involucrado. Dicha libertad se tiene también frente al Estado. El Estado reconoce esa libertad de asociación y debe respetar esa libertad de asociación, esa unión que surge entre hombres para esa lucha que se plantea ante un patrón. El Código de Trabajo, ya pasándonos un poco más al aspecto legal, establece en su título duodécimo los procedimientos para la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Y básicamente establece tres procedimientos para solventar esos conflictos colectivos. Estos son el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Estas tres instituciones, arreglo directo, conciliación y arbitraje, tienen un fin primordial. Es el de darle la mejor solución a los conflictos colectivos, privilegiando al grupo que está en desventaja. Grupo de trabajadores. No privilegia al trabajador en lo individual, en lo particular. Privilegia a la colectividad y por eso se llama un conflicto colectivo. Y la verdadera solución a ese conflicto que nos atañe a todos en la colectividad. ¿Usted tenía también inconvenientes en lo individual con su patrono? No, disculpe eso, solvéntelo en otra forma. Aquí vamos a solventar un conflicto colectivo porque el derecho, porque el interés es común a la colectividad. Por eso se establece que ese es el fin primordial de esos métodos o de esas formas de solventar los conflictos colectivos. Naturaleza jurídica de los conflictos de trabajo. Para el autor Mariano R. Tissenbaum, existen características intrínsecas y extrínsecas en los conflictos colectivos y cada una de ellas aún las divide en dos modalidades. Las primeras, es decir, las características intrínsecas, consistentes en el objeto de la divergencia y a su enfoque jurídico, así como la posición funcional de las partes. Esas son las dos divisiones. El derecho de trabajo es un derecho creado para los hombres y destaca que personaliza a las partes y establece que la contienda se crea entre el capital y el trabajo. Con relación a las segundas, es decir, las características extrínsecas, genera un impacto de índole social en el medio laboral que, a diferencia del derecho privado, lo genera en el interés particular de las partes. Y la segunda división de estas características extrínsecas consiste en que deja sentir la función de las agrupaciones gremiales o sindicales, haciéndole ver al juez su presencia y defensa de los intereses de la clase trabajadora. Una característica intrínseca, ustedes sabrán, ustedes recordarán, que es a lo interno de la persona o de la situación en sí. Y la extrínseca es el efecto que produce frente a un tercero, es decir, hacia afuera. Las intrínsecas, para repasar un poco más esta situación, consistentes en el objeto de la divergencia y a su enfoque jurídico, así como la posición funcional de las partes. ¿Cuál es el objeto de la divergencia? El objeto de, ¿qué es una divergencia para empezar? Una cuestión divergente, distinta. El objeto de esa
situación distinta de esa divergencia, de ese conflicto, de esas opiniones distintas que tenemos y el enfoque jurídico que cada una de las partes le da, de acuerdo a la posición que ocupa en esa relación de trabajo. Yo como trabajador le voy a dar un enfoque jurídico distinto a ese problema, a esa situación que tenemos, y el patrono le dará uno totalmente diferente. Esa es la primera división de esas características al interno, es decir, el pensamiento, ese enfoque jurídico que le vamos a dar de acuerdo a nuestro entendimiento. Por eso dice al interno. La segunda parte de esa característica intrínseca es que el derecho al trabajo es un derecho creado para los hombres, obviamente. Es para regular y proteger al hombre como persona trabajadora. Destaca que despersonaliza las partes y establece que la contienda se crea entre el capital y el trabajo. Aquí no interesa si es fulanito, si es sutanito, si el patrón es fulano, si el trabajador es don fulanito que lleva 40 años en la empresa. No, aquí despersonaliza a las personas involucradas, no toma en cuenta quiénes son, a lo propio, a lo personal, sino que esto surge, esa contienda, ese pleito, esa lucha va a surgir entre el capital, que es el patrono, y el trabajo, que son las personas, los humanos, los hombres, que lo desempeñan. Esa es la característica intrínseca de un conflicto de trabajo. Con relación a la segunda, es decir, hacia afuera, la primera división es la que indica que genera un impacto de índole social en el medio laboral. A diferencia del derecho privado, lo genera en el interés particular de las partes. El derecho privado, el impacto va a ser para mí. ¿Sí? Yo gano un contrato, una firma para un negocio. El beneficio va a ser para mí porque era mi interés en lo particular. En materia laboral, el impacto es de índole social. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque beneficia a cada uno de los trabajadores involucrados, despersonalizándolo. Esta es la colectividad y esa colectividad es parte de la sociedad. Cada uno de estos integrantes de esa colectividad tiene familia. Tiene esposa, esposo, hijas, hijos, primos, padres, abuelos, sobrinos, y el beneficio de ese impacto que se obtiene es de índole social. Y la segunda división consiste en que deja sentir la función de las agrupaciones gremiales o sindicales. Es decir, llega, tocan la puerta al despacho del juez y le dicen: señor juez, acá estamos. Estamos presentes, vamos a defender los intereses de la clase trabajadora que representamos porque tenemos como interés colectivo esta situación. Esa fuerza no se logra compareciendo en forma individual a un conflicto, a solucionar un conflicto. Por eso se establece y se crearon normas específicas para que, bueno, ustedes son un grupo, van a defender el derecho de todos. Sobre eso usted vaya y defienda lo suyo. Presente un ordinario, presente una situación así, haga tal cosa. No, aquí tenemos un conflicto colectivo porque todos nos estamos viendo afectados. Estamos compareciendo ante el juez para decirle: estamos presentes y vamos a luchar, vamos a defender los intereses de todos. A eso se refiere Mariano Tinsenbaum con la naturaleza jurídica de los conflictos de trabajo. Debemos de recordar que el derecho de trabajo es un estatuto para los hombres, por lo que esta es una característica de naturaleza intrínseca. El conflicto colectivo tiene como característica que se despersonaliza en las partes, en las contiendas, es decir, no lucha por la individualidad de cada uno de los componentes, sino por el conglomerado. Como característica extrínseca podemos indicar que es la trascendencia que genera el conflicto de trabajo.
Esto genera una repercusión social. Y la segunda, que deja sentir a esa agrupación gremial o sindical, porque se presenta ante las autoridades, ante el patrono, a defender a los trabajadores y a sus integrantes de forma general, despersonalizando, no haciendo alusión a que es fulanito, o sutanito, o menganita, no. Aquí todos somos iguales, todos vamos a luchar por esta igualdad, por ese beneficio colectivo. ¿Cómo vamos a definir un conflicto colectivo de trabajo? Existen diversas acepciones respecto a cómo definirlo. Sin embargo, mencionaremos solamente un par de ellas. Manuel Alonso García establece que el conflicto colectivo de trabajo es toda situación jurídica que se produce a consecuencia de la alteración ocasionada en el desarrollo o en la extinción de una relación jurídica laboral y que se plantea entre los sujetos de la misma. Situación jurídica es algo que atañe a la ley, que se produce a consecuencia de una alteración ocasionada, es decir, provocada o realizada en el desarrollo, durante o en la extinción de la relación jurídica laboral. Es decir, en el proceso de esa relación o al finalizar esa relación laboral. Y que se plantea entre los sujetos de la misma. Es decir, ese conflicto es entre las partes de esa relación laboral. Eso establece Manuel Alonso García. Mario de la Cueva define el conflicto colectivo de trabajo como aquellas diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos. Solamente entre aquellos o únicamente entre estos. En ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Mezcla algo lo individual, pero siento que Mario de la Cueva está un poco más atinado con relación a lo que es un conflicto colectivo. Son diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos. Ya sabemos que es diferencias de una relación laboral. Solamente entre aquellos o únicamente entre ellos. En ocasión o con motivo de la formación, es decir, de la creación de una relación de trabajo, de la modificación de una relación de trabajo o el cumplimiento de las relaciones individuales. Es decir, si yo, patrón, no estoy cumpliendo con el pago de salario individual, con los días de descanso en forma individual o colectivas. Y los estoy afectando a todos. Por eso, Mario de la Cueva incluye, o al incluir, de acuerdo con mi opinión, esa cuestión de relaciones individuales nos aparta un poco de lo que es una colectividad. Si tomamos en cuenta lo que dijo Mariano Tinsenbaum en cuanto a que despersonaliza, en cuanto a que no toma en cuenta la individualidad, sino que solo la colectividad, ¿cómo podemos establecer que Mario de la Cueva indica que es para modificar o cumplir una relación individual? Individual no prevalece en un conflicto colectivo. No podemos generar un conflicto colectivo para resolver una relación individual, patrón o trabajador, y el conflicto que pueda surgir. Mario de la Cueva también nos da una definición que, de acuerdo con lo que podría ser, pues no define como tal que es un conflicto colectivo de trabajo. Tarea que les queda, estudiar ustedes otros autores, otras definiciones de qué es el conflicto colectivo de trabajo para compararlo con lo que establece Manuel o Mario de la Cueva, incluso con Mariano Tinsenbaum, para que ustedes tengan una idea de en sí, que implica un conflicto colectivo de trabajo. Mario de la Cueva opina entonces que los conflictos económicos o interés pesan sobre la creación, modificación o supresión de las condiciones de prestación de los servicios.
y que los conflictos jurídicos se refieren a la interpretación o aplicación del derecho existente. Esto es un complemento de lo que vimos anteriormente. Si es un conflicto económico, recuerden que hay conflictos colectivos de carácter económico y social y jurídico. Si fuera un conflicto colectivo de carácter económico o de interés, versa sobre la creación, modificación, suspensión o supresión de las condiciones de prestación de los servicios. Y los jurídicos se refieren a la interpretación o aplicación del derecho existente. Una cosa son las condiciones de la relación laboral, que es un conflicto económico, y una, la aplicación del derecho o una relación de trabajo, que es un conflicto jurídico. En los conflictos colectivos, entonces, los intereses son más abstractos o indeterminados y se encaminan a la obtención de nuevas conquistas o a mejorar los derechos ya logrados. Proceso colectivo. Procedimientos, es decir, ya vamos a entrar a ver las formas que se tienen para solventar esos conflictos. El Código de Trabajo establece en su título séptimo los conflictos colectivos de carácter económico. La huelga, que es la suspensión temporal de labores legalmente declarada por parte de tres o más trabajadores, y el paro, que es el cierre total de la empresa por parte de los patronos. Ambos pueden finalizar por arreglo directo o por decisión judicial. De igual forma, en el título duodécimo, los procedimientos en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social. A partir del artículo 374, que es, tenemos el arreglo directo, en 377, que tenemos la conciliación como parte de los mecanismos de solución de conflictos, el arbitraje regulado a partir del artículo 397 y las disposiciones comunes a ambos a partir del artículo 409. Es decir, en dos títulos del Código de Trabajo tenemos lo pacífico y la lucha ya de hecho, de acción. Este es un conflicto pacífico. Vamos a buscar un arreglo directo, no ocurre. Nos vamos a la conciliación, no ocurre. Nos vamos al arbitraje para tratar de solventarlo de forma pacífica. O bien, vamos a la huelga como trabajadores o al paro como patronos, ya para solventarlo en una lucha más, como les dije hace un rato, no de golpes, sino de acciones, de hechos. El arreglo directo, como parte del procedimiento para solventar el conflicto colectivo. El arreglo directo trata de resolver el conflicto de una forma sencilla, sin formalismos, sin intervención de un órgano administrativo o judicial. Cuando surge alguna situación o problema por las condiciones en que se presta el servicio, los trabajadores pueden realizar una asamblea general. Dice, o fíjense bien ustedes, que dice, trabajadores realizan una asamblea general y nombran el comité permanente o comité ad hoc. Es decir, un comité apto para solventar ese conflicto. ¿Esto qué busca? Plantearle al patrono sus quejas o solicitudes. Ese comité permanente o comité ad hoc es el que se va a sentar a negociar con el patrono a través de un arreglo directo la solución de esas quejas o inquietudes o solicitudes que están formulando la Asamblea General. Ellos van a ser la voz de la Asamblea General, este comité. En el arreglo directo, las peticiones se pueden presentar al patrono o su representante en forma verbal o escrita, estando obligado el patrono a recibir la misma para tratar de darle solución de forma pronta. Es decir, yo patrono no puedo negarme a recibir esas peticiones que llevan ellos en forma verbal o en forma escrita. No puedo negar, no puedo decir, no se las recibo.
o no los atiendo siquiera. Si existiera un arreglo directo de esas negociaciones, es decir, bueno, recibí como patrono las peticiones, las inquietudes, esa solicitud en forma verbal o en forma escrita, señalamos un día o una hora o en ese mismo momento, nos sentamos a discutir y a buscar la mejor solución para esa situación. Si llegamos a un acuerdo, pues eso se establece, si existe arreglo de esas negociaciones, se va a levantar un acta en la que se va a hacer constar el acuerdo acordado y una copia auténtica la vamos a remitir en un plazo máximo de 24 horas a la Inspección General de Trabajo, para que ellos tengan conocimiento de ese arreglo directo y puedan en algún momento verificar su cumplimiento. ¿Qué va a pasar con esa copia? Entonces, la inspección tiene por objeto velar, no solo por el cumplimiento del acuerdo alcanzado, sino porque esta negociación no violente normas laborales vigentes. En tal virtud, entonces, la inspección, cuando recibe el acta, ¿qué va a hacer? La va a dar lectura, la va a revisar, va a establecer cuál es el acuerdo logrado y que ese acuerdo no contraríe disposiciones legales que protejan al trabajador. Va a actuar como quien dice en defensa del trabajador. Le va a proteger o va a velar por la protección de los derechos del trabajador. Y por eso establece que debe recibir, una vez fraccionada el acta, copia de la misma en forma auténtica, en un plazo que no sea de 24 horas. Si fuera el caso que existiera un incumplimiento de ese acuerdo, de ese arreglo, los trabajadores pueden acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir el cumplimiento de lo convenido, el pago de los daños y perjuicios si fueren causados, así como imponerle al patrono una multa. El arreglo directo, como ustedes, es bien práctico, bien sencillo. Presentamos nuestra solicitud, nuestras inquietudes, en forma verbal, escrita. Nos sentamos a negociar, platicamos, llegamos a un arreglo, se fracciona acta, el patrono debe remitir una copia auténtica a la inspección en un plazo máximo de 24 horas de celebrada esa reunión una vez exista ese acuerdo. La inspección la recibe, verifica el acuerdo que esto no violente o no contradice normas laborales que protejan al trabajador y asunto finalizado. Si se deja de cumplir ese arreglo, obviamente, si el incumplimiento es por parte del patrono, los trabajadores pueden acudir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez de trabajo, para exigir el cumplimiento de lo convenido, el pago de los daños y perjuicios si fueran causados e imponer al patrono una multa. No vayan a confundir ustedes con que se van a ir a un juicio civil, porque no es un contrato que estamos pretendiendo cumplir, es un convenio dentro de una relación laboral. Por eso tiene que ser después del trabajo, después con competencia para conocer esta situación, este incumplimiento. Si se causaron daños y perjuicios por el incumplimiento, podrá ser objeto de la resolución final, la imposición o la declaración del pago de esos daños, así como la imposición de una multa de acuerdo a lo que establece la ley en cuanto al monto de esto. No sé si son 5 o 10 salarios mínimos los que se imponen como multa en este caso. Pero siempre la multa va por parte de los salarios mínimos para poder calcular el monto exacto de la multa. Siguiente. Forma de solventar el conflicto, la conciliación.
Manuel Alfonso García define la conciliación como una institución jurídica destinada a actuar detenciones ante órganos especialmente establecidos, cuya finalidad consiste en hacer imposible e innecesaria una intervención judicial o administrativa posterior. Algo compleja. Vamos a ver las tres que hay acá y después vemos una por una más despacio. Guillermo Cabanera la define como la terminación de una amenaza derivada de una desavenencia por el acuerdo voluntario, directo y personal de las partes involucradas, quienes ceden en sus pretensiones o aceptan una fórmula de entendimiento que permite superar ese conflicto. Bastante general, pero siento que bastante acertado. Para la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, es una práctica que consiste en utilizar los servicios de una tercera parte neutral para que ayude a las partes en su conflicto y lleven a cabo una transacción amistosa. Esta es más general todavía, pero también muy atinada, por decirlo de alguna forma, a lo que realmente es la conciliación en un proceso colectivo. Para la OIT es una práctica que consiste en utilizar los servicios de una tercera persona. Es decir, aquí ya no hay un arreglo directo, ya no somos patrón y trabajador, sino que ya utilizamos un tercero, la intervención de un tercero neutral, es decir, no está ni a favor del patrón ni a favor del trabajador. ¿Y cuál es la intervención de esta persona, de este tercero? Ayudar a las partes en su conflicto. Ser ese mediador, ser ese negociador. Y para lograr ese acuerdo y solventar de una forma amistosa ese conflicto que existe. Eso es lo que piensa la OIT. Manuel Alfonso García establece que es una institución jurídica destinada a actuar pretensiones ante órganos especialmente establecidos. Es decir, va a realizar acciones y a pretender la solución del conflicto ante órganos especialmente establecidos. Ya establece que es un órgano que ya exista y que él va a ser el que va a intervenir, cuya finalidad consiste en hacer imposible e innecesaria una intervención judicial o administrativa posterior. Es decir, es un órgano especialmente establecido, pero que nos va a impedir o no nos va a ser necesario acudir en una forma posterior ante la autoridad administrativa, que para el caso de Guatemala sería el Ministerio de Trabajo, o la autoridad judicial, como lo sería un juez de trabajo. Siento que la definición de Manuel Alfonso García es un poco confusa, sobre todo cuando se establece actuar pretensiones ante órganos especialmente establecidos. Pero tienen esos órganos especialmente establecidos la finalidad de solventar ese conflicto. Y que esto no pase a la siguiente etapa, que sería una intervención administrativa o judicial. Si la comparamos con la OIT, ese órgano especialmente establecido es el tercero neutral. Destinar todas las pretensiones, buscar ayuda a ambas partes ante este órgano para solventar este conflicto y lograr esa transacción que nos impida o ya no sea necesario dar el siguiente paso ante una autoridad administrativa o judicial. Pero veamos la de Cabanelas. Cabanelas la define como la terminación de una amenaza derivada de una desavenencia. Es decir, va a terminar un conflicto, una amenaza, que surgió por un desacuerdo. ¿Y cómo va a terminar? Por un acuerdo voluntario, directo y personal de las partes, patronos y trabajadores, quienes ceden en sus pretensiones, porque ambos ceden para llegar a ese acuerdo, o acepta una fórmula de entendimiento que permite superar ese conflicto. ¿Y quién va a proponer esa fórmula? Pues obviamente será un tercero. Recuerden ustedes que una de las funciones en un juicio ordinario de trabajo por parte del juez es proponer fórmulas ecuánimes de conciliación. Y acá, de acuerdo con lo que establece Cabanelas, existe la intervención de una persona que propone esa fórmula de entendimiento que permite superar, es decir, solventar o finalizar el conflicto.
Para mi criterio, Cabanelas es más atinado con su definición. La naturaleza jurídica de la conciliación atiende a las partes que intervengan. Si es entre particulares, será una naturaleza privada, y si es entre entidades del Estado y sus trabajadores, será de naturaleza pública. Cuando hablamos de las partes que intervienen en una conciliación, entendemos que por un lado está el empleador y por el otro, obviamente, la parte trabajadora. El conciliador o el que haga de conciliador, ese tercero, ese amigable componedor o como le quieran llamar, no es parte en el asunto, él no tiene ningún interés. Y al no tener interés, no puede ser considerado parte. El único interés que pueda tener será mediar, será negociar, será intervenir, será proponer una forma de arreglo para que ambas partes queden satisfechas en sus pretensiones, pero él como tal, hablando de él como ente, no tiene un interés, entonces no es parte en el asunto. Alcanzada la conciliación, termina el procedimiento y crea en ambas partes la obligación de darle cumplimiento a lo acordado. Como esto se hace constar, el incumplimiento puede ser exigido a través de un proceso ejecutivo. Y puede exigirse ese cumplimiento en la misma forma en que fuera una sentencia. Aquí, entonces, ¿qué tipo de proceso iniciamos? ¿Ejecución de una sentencia? ¿Un título ejecutivo? ¿Qué es el acuerdo alcanzado para iniciar un proceso ejecutivo común o uno en la vía de apremio? ¿O cómo lo solventamos? Situación que les dejo para que ustedes logren determinar cómo se ejecuta el cumplimiento de ese acuerdo de conciliación en caso alguna de las partes lo incumpliera. Porque aquí la obligación es para ambas partes. La conciliación procede cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro. Los interesados, si se trata de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones. Designarán a tres delegados que conozcan muy bien las causas de ese conflicto y se les conferirá en el propio documento, es decir, en el pliego de peticiones, el poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente a referéndum. Tercera situación que les dejo en sus saberes para que ustedes la estudien, la busquen, es qué es un arreglo en definitiva y cuál es un arreglo al referéndum. Los representantes sindicales harán llegar al juez el pliego de peticiones, por lo que debe de realizarse en duplicado. El juez, en el acto, es decir, al momento en que recibe el pliego de peticiones, resolverá ordenando notificarlo al patrono, a los trabajadores o al sindicato emplazado, a más tardar al día siguiente de su recepción. Vean ustedes cómo surge esta situación. ¿En qué caso procede cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o un paro? Vamos a iniciar la conciliación. No hubo arreglo directo. Es susceptible de que los trabajadores pidan declarar la huelga o que el patrono pida declarar el paro. Previo a eso, y porque existe esa amenaza cierta, inminente, de que puede ocurrir huelga o paro, vamos a iniciar la conciliación. Para eso, los interesados, por eso establece patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones y designarán tres delegados. Es decir, cualquiera de las partes lo puede hacer. Estos delegados van a conocer muy bien las causas de ese conflicto y en ese documento se les va a otorgar poder suficiente para poder firmar cualquier tipo de arreglo en definitiva o a referéndum. Si fueran representantes sindicales, serán ellos los que hagan llegar al juez, obviamente un juez de trabajo, el pliego de petición.
Esto se hace en duplicado. ¿Por qué? Para que el juez, cuando notifique, a más tardar al día siguiente en que recibe ese pliego, le pueda remitir copia o duplicado a la persona, a la entidad, al patrono que le está notificando, para que tenga conocimiento de lo que hay. Por eso se establece notificarlo al patrono, trabajadores o sindicato emplazado. Si lo presenta el patrono, debe presentar un duplicado para que el juez, al momento de mandar a notificar al sindicato emplazado o los trabajadores que no fueron sindicalizados, tengan conocimiento de lo que se está pretendiendo con ese pliego de petición. Cuando se trata de la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Es decir, solo para el caso de discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presenta a la otra parte para su discusión en la vía directa. Lo entregamos de forma directa, ya sea al patrono o a los trabajadores. Y para el efecto se está lo dispuesto en el artículo 51 de este código. Vencido dicho plazo, se realizará el procedimiento establecido en este capítulo. ¿Y qué regula el artículo 51? Se encuentra en la sección primera, disposiciones generales y pactos colectivos de empresa o de producción determinada. Artículo 51 establece que el patrono puede generar un reglamento de trabajo. Vamos a discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero lo vamos a hacer de acuerdo a lo que establece el artículo 51. Vencido dicho plazo, se realizará el procedimiento establecido en ese capítulo. ¿Qué plazo fija el artículo 51? Creo que está en el tercer párrafo. 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellos puede acudir a los tribunales de trabajo. Es decir, 30 días para poder solventar esta situación en la vía directa. Si no, acudimos a un órgano jurisdiccional. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, agotada la vía directa, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Esto es lo que conocemos como emplazamiento. El patrono está emplazado. No puede despedirse sin justa causa, y si tiene justa causa, tiene que irse a los tribunales a pedir la autorización para poder despedir y probar esa justa causa. Eso es lo que también se conoce por parte de los trabajadores como ese derecho a la inamovilidad. Es decir, no me pueden despedir. Por más que quieran, si no tienen justa causa, no me pueden despedir. Si el juez no se los autoriza, no me pueden despedir. Eso a lo que establece la letra muerta de la ley. ¿Qué ocurre? Sí, sobre todo en las entidades del Estado. Los juzgados están cargados o sobrecargados de un sinfín de demandas solicitando esa reinstalación porque el patrono, entidad del Estado cualquiera, como entidad nominadora, despidió o no renovó contratos o simplemente finalizó la relación laboral estando emplazado. Este emplazamiento, esta protección que otorga esta solicitud planteada ante el juez es lo que motiva los procesos de reinstalación. Para quienes han vivido esa situación, forman parte de un sindicato, o lo han presenciado, lo han visto o han representado al patrono en esa lucha, pues entenderán a lo que me estoy refiriendo. Para el que no lo ha vivido, no ha sido despedido, pues enhorabuena, porque no se ha visto la necesidad
de acudir ante un órgano jurisdiccional para que después de 1 o 2 años ordenen su reinstalación. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, es decir, el momento en que se le presenta al juez ese pliego de peticiones, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones, porque no pertenecen al sindicato, porque no pertenecen a ese grupo coligado, o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. Entonces, yo, patrono, me encuentro emplazado porque ya me notificaron de la existencia de ese pliego de notificaciones. No puedo despedir. Tengo que acudir ante el juez, presentar un incidente de finalización de relación de trabajo. ¿Y en qué momento surge esa protección? Desde el momento en que el juez recibe el pliego de posiciones o de petición. Antes no, después tampoco. No es hasta que el juez resuelve, es en el momento en que recibe. Y por ejemplo, yo soy el representante del órgano jurisdiccional, recibo hoy a las 10 de la mañana el pliego de peticiones y a las 11 el patrón está empezando a despedir. ¿Qué pasa? ¿Le asiste el derecho al patrono para despedir porque yo no lo he resuelto? ¿O le asiste a los trabajadores ya esa protección porque yo ya tengo mi poder como juez, aunque no se le ha notificado al patrono, ese pliego de petición? Pregunta que les dejo también para sus haberes. Esta resolución no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido. Es decir, no se va a pronunciar sobre si fue justo o fue injusto el despido. Lo único que va a hacer esta resolución es resolver si procede o no la finalización de la relación de trabajo. Si no se sigue este procedimiento, la consecuencia radica entonces, como ya dijimos, en la reinstalación del trabajador. Si yo, patrón, no estoy emplazado o en el momento en que el juez tenga ese pliego de peticiones, despido, la consecuencia posiblemente va a ser la reinstalación de los trabajadores o del trabajador que haya despedido. Obviamente hay que agotar el proceso y hay recursos y demás, pero la consecuencia casi seguro va a ser eso. Recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo debe formar o conformar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dentro de las 12 horas siguientes. Notificará a la otra parte y le fijará el plazo de 24 horas para que conforme la alegación que lo va a representar. Vencido dicho plazo, si no hubieran impedimentos presentados en cuanto a quienes conforman el tribunal se declarará competente para conocer de ese conflicto colectivo y de la conciliación y deberá de reunirse dentro de las 36 horas siguientes. Vean los plazos tan cortos que se fijaron. Aquí llevamos 3 días a lo máximo, 12 horas, 24, 36. En 3 días ya debe estar conformado el tribunal, notificada la otra parte, con el nombramiento de la delegación que lo va a representar y reunirse. En 3 días. Si lo recibo, por ejemplo, hoy lunes a las 10 de la mañana, martes, miércoles, jueves a las 10 de la mañana, yo ya tengo que estar reunido en el tribunal de conciliación. 2 horas antes de que tenga verificativo dicha audiencia, es decir, 8 de la mañana, en el caso hipotético que planteamos, el tribunal se reunirá por separado con ambas partes para que respondan las preguntas que se les formulen. Una vez terminadas ambas reuniones, el tribunal de conciliación se reunirá para hacer las deliberaciones necesarias. Hechas estas deliberaciones, que serán comunicadas a las partes proponiendo los medios o bases generales del arreglo. Esto lo propone el tribunal. Si hubiera arreglo, si las partes aceptan la propuesta, se firmará el convenio y se da por terminada la controversia.
fijando el plazo de un año como mínimo para el cumplimiento de ese arreglo, de ese convenio. El cumplimiento no es inmediato. Será como mínimo de un año. Puede fijarse el cumplimiento en 2 años, pero mínimo es 1. Si no hubiera un arreglo, el procedimiento de las audiencias y deliberación, así como de comunicar el acuerdo, puede repetirse por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes a la primera convocatoria. Estamos hablando de 5 días para hacer las 2 reuniones si fuera el caso. Agotada la conciliación, no obstante haberse hecho una segunda reunión, si no hubiera arreglo o la disposición de someter la disputa al arbitraje, el tribunal levanta un informe y remite copia a la Inspección General de Trabajo indicando el motivo por el cual no se aceptó ese arreglo y cuál de las 2 partes no lo aceptó o si ya fue por parte de ambas que no se aceptó ese convenio. Si la cuestión se somete al arbitraje, todo lo actuado servirá de base para el juicio. El plazo máximo para resolver y diligenciar la conciliación es de 15 días. Vencido este, se remitirá informe a la Corte Suprema de Justicia para que disponga de conformidad con lo regulado en el artículo 393 del Código de Trabajo. Ya pasamos el arreglo directo, no hubo, nos fuimos a la conciliación, no hubo, manifestamos la voluntad de irnos al arbitraje y vamos a iniciar el arbitraje que puede ser de 2 maneras, el potestativo y el obligatorio. En ambos casos, la ley regula los presupuestos que habilitan uno u otro tipo de arbitraje. Si el arbitraje potestativo ocurre durante la huelga o el paro, una vez exista dicho acuerdo de irse al arbitraje, se deberán de reanudar labores en las mismas o mejores condiciones que ocurriera este medio de defensa, siempre y cuando hubiera sido legalmente declarada. O sea, si fue una huelga legalmente declarada y existe la posibilidad de irse al arbitraje potestativo, no importa que ya estemos en huelga, podemos retomar el arbitraje, reanudamos labores como trabajadores en las mismas o mejores condiciones. Regularmente ocurre que dicen las mismas condiciones. ¿Por qué? No pueden mejorarse esas condiciones porque todavía está pendiente ese arbitraje. O sea, el conflicto no se ha solventado. Lo que hacemos es deponer esas acciones de huelga para darle oportunidad al arbitraje potestativo. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia, es decir, de esas diferencias que aún persisten y los puntos sobre los cuales no están de acuerdo. En los casos del arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y va a faccionar un acta que va a hacer plasmar o va a contener los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Es decir, cuáles son esos motivos de divergencia y los puntos sobre los cuales no están de acuerdo. Si se cumplen los requisitos para el arbitraje, el juez convocará dentro de las 24 horas siguientes a los miembros que deberán integrar el tribunal. Obviamente, el tribunal de arbitraje. Si no hubiera impedimentos o resueltos estos, el tribunal se deberá de declarar competente para conocer y tendrá 15 días para poder dictar la sentencia respectiva. Recuérdense que al igual que en la que vimos anteriormente en la conciliación, el tribunal se debe declarar competente para conocer del asunto. Durante ese lapso de 15 días, el tribunal puede convocar a las partes para, de igual forma, interrogarlos respecto de los puntos que considere necesarios deben ser aclarados. Y si fuere necesario, dicha convocatoria podrá ser con ambas partes presentes.
Es decir, los puede convocar por separado, como ocurre en la conciliación, o en este caso, ambas pueden estar presentes. Eso solo en el arbitraje. Si fue de propuesta, si fue de ofrecida alguna diligencia de prueba, algún medio de prueba, y si se considera oportuno por parte del tribunal realizarlo o recabar algún dictamen técnico-económico, deberá practicarse y diligenciarse la prueba. Y en el caso del dictamen, pues este será practicado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La sentencia del arbitraje resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. Es decir, cuando son peticiones de derecho, hacer valer un derecho para que este derecho nos reivindique alguna cuestión económica o social, porque está establecido en ley y no se estaba verificando, no se estaba cumpliendo. Y son uno de los motivos por los cuales estamos en ese conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido, y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho, que sea su consecuencia, a los jueces de trabajo. Por si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, este, es decir, el juez de trabajo, decidirá la discordia ante las cuestiones que conoce el tribunal, es decir, los puntos de hecho. Ustedes saben cómo se conforma un tribunal de conciliación y arbitraje. No lo saben, pero lo tendrán que buscar. Y por eso se establece que los jueces vocales van a conocer las cuestiones de hecho, van a resolver las cuestiones de hecho, y el juez titular del juzgado, él va a resolver sobre los puntos legales. Y las cuestiones meramente legales las resuelve el presidente del tribunal, que es el juez de trabajo. La sentencia del Tribunal de Arbitraje es obligatoria para las partes por al menos el plazo de un año. Es decir, esa sentencia que se logró a través del arbitraje es de cumplimiento obligatorio para ambas partes. ¿Por qué? Porque va a establecer obligaciones para ambas partes y derechos también por al menos el plazo de un año. Es decir, hay que ir adecuando, hay que ir generando esos mecanismos para que un año ya se haya cumplido lo ordenado en la sentencia. La sentencia, si no estamos de acuerdo en la forma en que el juez resolvió, porque recuerden que puede resolver incluso por cuestiones no pedidas, puede ser apelada dentro de los 3 días de dictada la sentencia por parte del tribunal de arbitraje. Recibidos los autos, es decir, el proceso, ya en la sala jurisdiccional que va a conocer el recurso de apelación planteado, esta deberá dictar sentencia en los próximos 7 días. Que ocurra esto en la actualidad es algo complicado porque pues, existe una enorme carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales, pero se trata en la medida de lo posible de cumplir con los plazos. El incumplimiento del laudo arbitral, que es como se le conoce a la sentencia del Tribunal de Arbitraje, puede motivar la huelga o el paro, debiendo siempre seguir y cumplir con los requisitos que exige la ley para que tanto la huelga como el paro puedan ser declarados legales y que no existan consecuencias. Las disposiciones comunes a la conciliación y arbitraje las encuentran ustedes reguladas en los artículos 409 al 413 del Código de Trabajo. Ya para ir finalizando entonces
Con el tema de la semana, veremos el último punto que hace referencia a los órganos jurisdiccionales y las partes. Los órganos jurisdiccionales en este tipo de casos suponen por lo menos la presencia de la comunidad obrera, la cual puede ser siempre a través de grupos obreros organizados y con personalidad jurídica o bien simples coaliciones. Y será el derecho procesal del trabajo al que le tocará decidir quién puede acudir ante la jurisdicción de trabajo en defensa de los intereses colectivos. Es decir, la norma nos va a indicar quiénes pueden representar, quiénes pueden acudir ante un juez de trabajo en defensa de los intereses colectivos a través del planteamiento de acciones. Esto en representación de la comunidad obrera. Es colectivo este tipo de procesos en virtud de que la controversia tiene por objeto asegurar a las personas que pertenecen a cierto grupo o categoría de trabajadores nuevas condiciones de trabajo, como también la interpretación y aplicación de las normas jurídicas de las condiciones de trabajo vigentes. La connotación colectiva no depende entonces del número de personas que intervengan, sino el grupo o totalidad de personas trabajadoras que se verán beneficiadas con la solución de este conflicto. Colectividad no implica entonces si somos 10, 15, 20, sino implica el beneficio que van a tener todas las personas como consecuencia de lograr esa solución al conflicto. El Código de Trabajo establece en su respectivo apartado en correlación a los órganos jurisdiccionales la competencia y la creación de esto. Establece en cuanto a la creación de los órganos jurisdiccionales con competencia para solucionar las situaciones que en materia laboral surjan los siguientes tribunales. Artículo 284, Tribunales de Trabajo y Previsión Social. Y esto los clasifica en Juzgados de Trabajo y Previsión Social, Tribunales de Conciliación y Arbitraje. Recuerden que no hay un tribunal de arreglo directo, porque esto es entre las partes, sin intervención de órgano estatal, ¿no?, jurisdiccional, y la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en el caso de que se apele un laudo arbitral. Los juzgados de trabajo se establecen de acuerdo a las consideraciones del artículo 288. ¿Y qué nos regula el 288? Los juzgados están a cargo de un juez que debe ser abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia. Este artículo nos da las facultades que tienen los jueces, la preferencia en cuanto a la competencia que van a ejercer. La competencia de los juzgados de paz para conocer asuntos de trabajo o de aspecto laboral se encuentra usted regulada en el artículo 291 del Código. La competencia de los jueces de primera instancia en el artículo 292, es decir, qué asuntos van a conocer cada uno de ellos, o en el caso de los jueces de paz, hasta qué cantidad les es permitido, si fuera el caso, conocer un asunto en materia laboral. Lo relativo a los tribunales de conciliación y arbitraje, lo encuentran ustedes regulados desde el artículo 293 al 299. Y con relación a la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social o las salas de apelaciones, del artículo 300 al 306, todos del Código de Trabajo. Obviamente, estas normas se van complementadas con lo que establece el Poder Judicial en la Constitución, que es la norma suprema, de donde surge todo. La ley del organismo judicial en cuanto al actuar en forma general de los órganos jurisdiccionales y en este caso en materia laboral, pues estos son los específicos en cuanto a la competencia
de los jueces propios de un órgano jurisdiccional laboral. Hasta acá entonces estamos con el tema de la semana 10. Espero que cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan con relación al mismo, pues permitan los correos como lo han hecho algunos para que pueda darles respuesta en la medida de la posibilidad del tiempo que tenga yo esta semana. La otra semana no tenemos clase, la otra semana es el asueto por cuestión de Semana Santa, por lo mismo no tenemos clase. La siguiente tenemos la semana 11 de clase y dentro de 3 semanas, que sería la tercera semana, tendrán ustedes su segundo examen parcial. Como siempre, entonces, las interrogantes para que ustedes fortalezcan su estudio, por favor, prepárense bien para el que pues, no tuvo una calificación muy adecuada en su primer parcial, todavía tienen la oportunidad de mejorar esa nota y con ello solventar la evaluación final del curso de Derecho Laboral como parte de su preparación para su examen técnico profesional en el área pública. Hasta acá los dejo entonces para que tengan un tiempecito de estirarse, tomar agua antes de su siguiente clase y entonces nos vemos dentro de 15 días. Sean ustedes muy feliz tarde, un buen descanso. Hasta pronto.